La voz del misterio. Comenzamos exploración en casa abandonada. Hemos visto esta casa antes de entrar en el enclave de nuestra investigación, que nos ha llamado poderosamente la atención. Cuéntanos, Álvaro, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Por qué te ha traído esta casa? Siempre, no sé. Es que no hay nada concreto, sino una intuición. Sí, llámalo así. Vamos a ver. Esto es una habitación. Peluche, una silla y una muñeca, la cabeza de una muñeca. Soy yo rozando la mochila con la pared. Hay muchísima humedad. Son alumbres. Porque está lloviendo. Aquí hay otra habitación. Un armario. Hay que tener cuidado por donde pisamos. En principio, creemos que no hay ninguna planta debajo. Uy, Álvaro. ¿Qué? Yo en esta habitación, no sé, noto algo. Cosquilleo la cabeza. Que hablábamos de camino a la investigación de hoy. Ahí va. ¿Eres tú, Álvaro? Sí, estoy cerrando la madre. Vale. ¿Has sido tú? Sí, me abrigo. Vale. Pisa con cuidado, Álvaro. El problema es el techo. Sí, hay que andar con mucho, mucho ojo. Tiene un patio dentro.
Sí, esto vamos a dar un poquito más. Sí. Es altísimo. Claro, por eso veíamos desde fuera. Tío, ¿por qué hay tantos muñecos? Sí, ostras. Es que en todas las habitaciones hay peluches, muñecos. ¿Habrá habido aquí niños? Buah, otra vez el cosquilleo, Álvaro. Aquí al lado de los muñecos. Buah, se me está erizando la piel. Se me está poniendo el pelo de punta. Eso ha sido un camión que ha pasado al lado de la carretera. No tenemos mucha información de este lugar. ¿Era un gallinero? Sí. ¿Coño? Sí, por la coña, es un gallinero. Que sí, que sí. Es que no me cuadra nada. Y aquí hay... Sí. No me cuadra nada la estructura con los muñecos. Creo que esto de aquí al lado era un establo. Esto un gallinero, pero hay tantos muñecos. Este, incluso esta habitación parece como una especie de taller de maderas. Sí, yo al principio pensaba que era un salón. No, 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 creo que es. ¿Ves como todas las maderas que hay? Esto era una carpintería, un taller. Mira el paraguas del niño. ¿No te has fijado? Sí, pero no sabía que era de niño. Lo he visto y lo he enfocado antes. ¿Qué cojones hace un paraguas? Bueno, la verdad es que es moderno. Porque es de... Soy yo. Bueno, no es tan moderno. Este pasillo... tiene algo también. Otra habitación. Esta puerta no se puede abrir más. Colchón de una cama. Otro muñeco. Ahí va, que me caigo. Era la cocina. Thank you.
Soy una mezcla de objetos atemporales, sí, modernos, con cosas del pasado. Medicación. No sé si esto es una laca o... Interferencias. Desodorante, ¿ves? No sé si te voy a molestar, pero voy a mover la silla de sitio. Si te molesta ahí, pues cámbiala. Donde más te guste. Las sillas es que cuando luego tienen un... Es que he visto de lo que está hecho acá. Sí. Esto es... Madera y paja. Caña, esto es caña. Caña de bambú. Es caña. Estas que te encuentras en la playa. He sido yo rozando con la puerta. ¿Puedes dar algún golpe? Bueno, lo primero, buenas noches a las entidades de este lugar. Queremos entrar en contacto con alguna entidad que hubiera en este lugar y si pudieras dar un golpe, mover un objeto que nos demuestre que hay alguien aquí. He sido yo. Copas están literalmente, forman parte del mueble ya, ¿sabes? Aquí procura no estar mucho. Sí, yo ya he visto esa zona. ¿Coche o moto? Coche. Lo he escuchado por los auriculares como si estuviera dentro. Me he pegado un susto. Y esto es como un aparador. Esto era la entrada, no sé. Ah, sí. Los platos y todo lo que haya. Aquí sí que no he entrado mucho. Esto no lo había visto. Hostias. Las escaleras a la planta de arriba. Está arriba, ¿no? No, es ahí. No nos vamos a arriesgar. Diciembre 1988. Hace 34 años que este calendario... ¡Wow! Cuidado por aquí, que hay... Este era tu vajilla. Objetos que se podían caer, que se pueden caer. De la planta de arriba. Aquí comías.
Me ha venido un olor. Un perfume. Será el mío, ¿eh? No. Creo que no era el tuyo. Era como de mujer. Término del segundo milenio, nosotros, los cristianos, sentimos la necesidad de poner en relieve la presencia de la Madre de Dios en la historia. ¿Era algo en lo que creías? A ver, los escalones se pueden subir. Sí, pero arriba el suelo está fatal. Yo voy a subir a mirar, pero me quedo dos escalones. Si me quieres dejar la cámara, o si quieres subir, puedes subir. Toma. Uf. No, 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 pero aquí esto cambia completamente. Mira, hasta aquí, hasta el principio de los escalones está bien. Luego ya no. Uf. ¿Estás aquí arriba aún? No pisen mucho más. No, no, no. Tendré aquí una X. ¿Pero no la has notado tú? No. No, aquí no. No sé. No pises más, ¿eh? No, no, si no voy a pisar más. ¿Has escuchado? Un crujido ahí abajo. No, 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 pero ha sido abajo. ¿Estás aquí arriba? ¿Puedes hacer algún ruido? Para indicarnos que estás aquí, nos marchamos. Creo que... ¿Qué? ¿Es un espejo? ¿El qué? Eso de ahí. Sí. Qué casualidad, ¿no? Justo hemos venido hablando del poder de los espejos y... Y aquí otro. Es que no podemos avanzar más porque... No. Esto está que cualquier día se va a perder. Thank you.
pulsado. El fruto de tu y por el centro de defensa. Déjalo pulsado. ¿Cuál era? El de Sweet. Ese. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Enciende un momento la luz. Ya. ¿Puedes pasar por el pasillo? ¿Eres hombre o mujer? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué fue este lugar? ¿Por qué hay tantos objetos? ¿Por qué hay tantos juguetes de niños? ¿Te agrada nuestra presencia? ¿Ha dicho no? ¿Quieres que nos vayamos? En el pasillo hay un aparato con una luz. ¿Puedes pasar por delante de él? Oye, ¿es normal que parpadee la luz del aparato del pasillo? No lo sé. Está parpadeado. Lo hemos quitado y no lo hemos escuchado. Es el foco, ¿no? A ver, quítalo. No, es el foco. Quítalo. No. No, que quites la spirit, digo, para escucharlo. Apaga el... ¿Has hecho saltar el detector? ¿Puedes repetirlo? He visto la luz reflejada ahí parpadeando. Vamos a hacer una prueba. Me voy a acercar yo. A ver, métete. Y quítate de la luz. Se enciende la luz cuando... Pero justo cuando suena. Justo cuando suena, sí. A ver, sí. Quítate tú de la luz. Quítate, porque tú reflejas luz. Que ponte aquí donde yo y mira... Si se enciende, si ves el reflejo de la luz azul. No, yo no lo veo. Es que lo he visto. En el... Aquí, lo he visto ahí. ¿Sí? Coño, es que se ve, lo estoy viendo yo. A ver. Pero tú fíjate ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy un poco cegado porque estoy mirando la pantalla.
Fíjate, ahí. ¿Lo ves? ¿Ves mi sombra? Sí. Pues yo estaba viendo ahí la luz que se refleja con el pitido. A ver, métete. Que igual con la Spirit no lo hemos oído. Claro, es que con la Spirit no se oye. ¿Puedes pasar otra vez por delante? La cámara está detectando. Vale, no, es el punto de luz. Sabes que la cámara, cuando detecta una cara, te hace un cuadrado. Pues lo estaba detectando donde está el punto de luz. Creo que era por eso. Sí. ¡Pasa por el pasillo otra vez! Que yo me estoy fijando ahora mismo y eso está completamente oscuro y tengo la misma luz ahora mismo, así es que estaba encendido, o sea, no tengo ninguna duda, no lo estaba escuchando por la Spirit, pero estaba encendido. Igual luego la grabación se escucha. Haz saltar otra vez el pitido del pasillo, por favor. Se está acabando la batería muy rápido. Es verdad que cuando hace frío, y hoy hace mucho frío, las baterías duran menos. Pero es que de una hora y media que aproximadamente dura la batería grabando, me aparece ahora 20 minutos. No sé si tendrá algo que ver. Pasa de nuevo por el pasillo, por favor. Necesitamos saber si estás aquí. Muevo.